Muy bien, muy buen día, me da mucho gusto saludarte, espero que te encuentres muy bien. Este video es para explicar cómo se va a desarrollar la tarea de esta semana. Así que muchísima atención. Aquí en la plataforma encontrarás los enlaces para poder ir a los dos juegos que estuvimos practicando durante la clase. El primero es el juego que está relacionado con identificar las figuras musicales. Voy a pausar un ratito la música y vamos a ver. Voy a dar a continuar para empezar. Solamente me interesa el nivel número 1, así que el nivel número 2 de momento lo vamos a dejar pendiente. Vamos a ir al nivel número 1 y vamos a ordenar. Recuerda que para volver a escuchar puedes hacer clic en este parlante. Ok, negra, negra, silencio, negra. Le voy a continuar. ¿Dónde va la negra? La figura negra va donde nosotros escuchamos la campanita. ¿Sí? Bien, continuamos. Ok, esto está fácil. Muy bien. Otra vez. Ok. Bueno, vamos con el último. Cuando hayamos terminado, le hacemos una captura de pantalla o si estamos en computadora, le tomamos una fotografía con ayuda de algún celular para guardar nuestro resultado. ¿Sí? Tomamos una foto y nos vamos a ir al segundo ejercicio, que es entrenar ritmos. Ok, aquí, muy importante, colocar todas las barritas en color verde. Cuando todas estén en verde, ya podemos hacer la captura o la fotografía. Vamos a darle a comenzar. El link de este juego, entrenar ritmos, también estará en la plataforma. Muy bien, 95%, está bien, le vamos a continuar. Recuerda que es importante que presiones la pandereta solo si hay una negra o una blanca debajo del cuadrito cuando se pone en rojo. Si hay un silencio o no hay nada, así como acá, aquí no debería de tocar. Continuar. Muy bien. ¡Guau! Tengo un 100. Muy bien, continuar. Perfecto. Y cuando ya tengamos las 5 barritas en color verde, hacemos una captura o le tomamos una fotografía para subirlo. La meta es tener los 5 cuadritos en color verde. Muy bien, espero entonces que puedas practicar bastante. Practica mucho para poder mejorar y así cuando quieras hacer ya el resultado final, pues va a ser mucho más sencillo. Bueno, cuídate mucho y nos vemos hasta la próxima. Adiós.